¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos afuera de la tienda OXXO de la avenida Lindavista y Vista Boulevard, donde en esta mañana le rinden un homenaje a don Julián Mata Aranda, quien fue asesinado el pasado martes 19 de enero en un asalto que se cometió en este negocio donde don Julián era el dependiente. En este momento, habitantes y vecinos y familiares de don Julián se reúnen afuera de la tienda para rendirle este homenaje y también a una manera de protestar por la inseguridad que priva en el sector. Cabe recordar que el día del asalto, la caseta de policía que vemos aquí a la distancia, a unos 150 metros de la tienda, no existía. Luego de los hechos, las autoridades municipales de Guadalupe decidieron instalarlas, pero para don Julián y para muchos vecinos de aquí del sector fue muy tarde, ya que le costó la vida al dependiente de aquí del OXXO, quien era muy querido y apreciado por los habitantes, vecinos y amigos y familiares, quienes se reúnen en esta mañana fuera de la tienda para brindarle este reconocimiento y este homenaje póstumo a don Julián, y también para protestar de una manera contra la falta de seguridad o la inseguridad que priva aquí en el sector Lindavista, en el municipio de Guadalupe, donde los vecinos se sienten desprotegidos de parte de las autoridades municipales, que le costó la vida a don Julián. En este momento se encuentra un sacerdote que va a dirigir unas oraciones en memoria de don Julián, mientras que amigos, familiares, vecinos y habitantes de este sector se reúnen con globos blancos que van a soltar a manera de homenaje de estos hechos que han conmovido a la sociedad regiomontana por la manera y por la hora en que ocurrieron. Eran las 10 de la mañana del martes 19 de enero, cuando don Julián atendía el negocio aquí del OXXO, y llegaron tres hombres a bordo de un taxi. Dos de ellos ingresan a la tienda y uno le dispara a don Julián. Esta mañana la Agencia Estatal de Investigaciones ya informó de la detención de unos de los implicados, identificado como Juan Manuel, de 47 años. Pero todavía faltan dos de los presuntos, quienes se encuentran prófugos. Nos encontramos aquí en el OXXO de la avenida Lindavista. Les informa Claudio Magallanes.